Vamos a hablar de política porque tras una extensa jornada de renovación nacional concluyó su consejo. Los detalles en directo desde la sede de ese partido de la comuna de Providencia, acá en Santiago, con Maribel Ratamal. Maribel, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Claro, hace unos pocos minutos se dio a conocer las conclusiones de este Consejo Nacional de Renovación Nacional. Se trata de un documento de 10 puntos donde se destaca, por ejemplo, la necesidad de realizar una autocrítica ante el adverso resultado electoral, también de reconocer los logros del gobierno del presidente Sebastián Piñera. También se repudiaron las palabras emitidas por la senadora Lili Pérez, que en recordemos, ella al momento de renunciar cataloga al partido de clasismo y de machismo. Pero quizás lo que llamó más la atención fue una invitación formal que se le hará llegar al presidente Sebastián Piñera para que retorne a las filas del partido luego de su mandato. Escuchemos las palabras del timonel Carlos Larraín. El Consejo Nacional respalda la reiterada invitación hecha por el presidente nacional para que el presidente Piñera se reintegre al partido y contribuya con su experiencia al fortalecimiento de nuestra acción política. En Santiago, a 18 de enero de 2014. Ya. ¿Contento? Ya. Claro, en medio de aplausos termina la intervención del timonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, y también hubo reacciones de militantes históricos al finalizar este consejo. Escuchemos. Era fundamental, y así lo planteé en la mañana, después de la derrota electoral que sufrimos, que hubiera una autocrítica a fondo y severa, y esa autocrítica ha tenido lugar. Y al mismo tiempo, como corresponde, aspectos positivos de la gestión del gobierno. Yo en ese sentido creo que el esfuerzo que he realizado durante las últimas para no seguir con una venda en los ojos ha fructificado y me siento por lo mismo muy contento. Hay conciencia de que el partido no puede seguir dando la imagen de un partido desordenado, sino que tiene que regirse claramente, respetando su institucionalidad y tomar decisiones así. Es aquí donde los dirigentes tienen que hacer sus críticas y no en los medios de comunicación anticipadamente. De manera que la institucionalidad del partido hoy día funcionó y eso nos alegra. Bueno, se termina así una maratónica jornada que se vivió acá en la sede de Renovación Nacional, casi más de 10 horas reunidos los asistentes en este Consejo Nacional. Pasemos a revisar cómo fue este complejo día para la tienda. En uno de los días más complicados de su gestión, Carlos Larraín llegó luciendo esta corbata. Reservada a los presidentes más valiosos, más distinguidos, más serviciales y más aporreados. Es que paradójicamente la renuncia en los últimos días de 5 parlamentarios lo tiene hasta el cuello. Estos fantasmas rondaron el Consejo Nacional de Renovación Nacional, que convocó a consejeros nacionales y parlamentarios en medio de una de las mayores crisis del partido. Creo que hemos dado un espectáculo triste, no a la altura de un partido político serio, en donde los dirigentes se han largado a hacer, algunos de ellos, descalificaciones públicas unos a otros. Pero algunos no cesaron las críticas, es más, individualizaron a un responsable de la fuga de militantes. Fue un error político inmenso, claramente esto es Piñera 2017, este partido no se va a acabar. Acuérdense que nosotros hemos tenido crisis muy grandes, tuvimos la crisis de Spinac, tuvimos el Piñera Gate, que fue mucho más grave que esto, y salimos arriba. Arenga que mantuvo el timonel del partido. Algunos pretenden que aquí salgan unos portentos. Bueno, lo que va a salir aquí es la reafirmación de la unidad del partido. Mientras en suspenso seguían las renuncias de los parlamentarios Nicolás Monkever y Marcela Sabat, esta última intervino en el Consejo lanzando duras críticas a Andrés Salamán y al timonel de la tienda por los constantes dardos al presidente Piñera. Que la mesa directiva diera un paso al lado. Se la oyó con toda calma, la aplaudimos y buenas noches, una opinión más. Yo creo que la había pifiado, ¿no? Yo no, por lo menos. Las críticas que yo he formulado respecto a las responsabilidades políticas del gobierno en términos de la derrota que hemos sufrido han sido ampliamente acogidas por el Consejo Nacional. Finalmente, la diputada decidió no cambiarse de casa. Necesito dar la lucha hasta el final y agotar todos los recursos. Cuando yo crea que efectivamente agoté todos los recursos, me iré.
Su compañero en el Congreso optó por el mismo camino, mientras otros ya suenan como posibles alternativas para suceder a Carlos Larraín, incluso compartieron puestos. Sería un orgullo poder dirigir Renovación Nacional, sería un orgullo poder presidir este partido. El mes de marzo o en el mes de abril se analizará el tema de la directiva. Jornada de reflexión y definiciones para Renovación Nacional, que sucumbió ante la llamada noche de los cuchillos largos, noche que con el correr de los días se fue poniendo más oscura. Bueno, termina así entonces una extensa jornada, un complejo Consejo Nacional de Renovación Nacional con un sorpresivo llamado, como lo decíamos, al presidente Sebastián Piñera a retornar a las filas del partido luego de que termine el mandato. Veremos qué dice el mandatario, Francisco. Exactamente, Maribel, que esté muy bien, nos vemos. Chao,